Hola, muy buenas a todos, chicos. En este vídeo quiero hablaros un poco sobre el entrenamiento de torso-pierna que estoy haciendo actualmente. Empezaríamos el entrenamiento con un ejercicio de empuje, como puede ser un press de banca. Y nada, en este ejercicio suelo destacar que son unas 5 series, en torno a 8 o 4 repeticiones, dado que lo que busco es hipertrofia funcional y fuerza. Y solamente comentaros que si no la habéis probado con parada, probarlo porque se nota bastante, es bastante más completo, dado que eliminas toda la energía elástica de los tendones y hace que ganes bastante más fuerza. Me gusta alternarlo un ejercicio de tirón, uno de empuje, uno de tirón, uno de empuje, dado que así descanso los antagonistas. Entonces, el segundo para mí indispensable sería las dominadas. Las dominadas básicamente porque yo por mi peso el jalón se me queda bastante pequeño, salvo que vaya a repeticiones altas. Tener en cuenta que si pesas 100 kilos y te cuelgas 40, una máquina de jalón no puede competir contra eso. Y los ejercicios de autocarga son bastante más demandantes que las máquinas, pese a que las máquinas me parecen también una buena opción. Eso no quita, una cosa no quita la otra. Ya en este rango, o sea, ya nos moveríamos en hipertrofia estética. Me gusta hacer fuerza, me gusta hacer hipertrofia estética, hipertrofia funcional, me gusta tocar todo, o sea, me gusta ser bastante completo. Y nada, solo hablar de que si estamos hablando de hipertrofia estética, es hipertrofia estética, es movimiento controlado, es mucho tiempo bajo tensión, es no peso. ¿Esto qué quiere decir? Estamos muy cansados de ver vídeos de gente tirando mucho peso, mal ejecutado, y decir que eso es hipertrofia. O sea, vamos a ver, tenemos que tener claros cuál es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es la fuerza, el peso tiene que ser alto. Si nuestro objetivo es la hipertrofia estética, el peso debe ser bajo o moderado. El peso que yo estoy levantando ahí, para mí resulta bastante fácil. Son 30 kilos, con una fase excéntrica de 4 segundos o 3 más o menos. No hay que olvidar que buscamos mucho tiempo bajo tensión y que la fase excéntrica es la que más hipertrofia. Por lo tanto, el movimiento debe de ser controlado. Debemos estimular las fibras. No debemos solamente mover el peso por moverlo. Eso estaréis cansados de oírlo, pero es que sigue habiendo gente que piensa que tirar peso le va a poner mucho más grande. Te pone grande eso. Lo demás te pone fuerte, pero no grande. Entonces depende de los objetivos que tengamos. Vemos que el siguiente ejercicio de tirón, igual, lo que he comentado antes, me gusta hacer antagonistas y descansar. Si hago tirón, dejar su empuje. Este ejercicio me gusta muchísimo. Me parece mucho más completo que un remo. Ya no solo más completo, porque la postura es más fácil de mantenerla, trabaja más todo el cuerpo. Este ejercicio parece fácil, pero es bastante duro. O sea, sobre todo si lleváis las anillas a la cadera, es bastante, bastante, bastante complicado. Y nada, yo no, yo elijo este que antes que el remo, porque si mañana, por ejemplo, me toca tirar peso muerto, si he hecho remo ya he fatigado bastante los paravertebrales, los isquiosurales, ya estoy bastante tocado y yo me muevo en 7 días a la semana de frecuencia, entonces necesito estar bastante descansado, tengo que hacer el máximo volumen que pueda recuperar. Y por último, como veis, me gustan las elevaciones laterales, es un plano distinto. Normalmente nos movemos en el plano sagital, este es un plano frontal, es lo que le va a dar volumen al hombro. O sea, yo evito los ejercicios repetitivos. Si ya he hecho press banca, ya he hecho dominada, no necesito hacer frontal ni posterior de hombro. Me gusta hacerlo en circuito con abdomen, así evito descanso. A mí no me gusta mucho descansar. O sea, mis descansos suelen ser de como mucho 90 segundos. Y este ejercicio de crunch me parece, si no lo habéis probado, que probablemente no, porque no suele ser muy común. Me parece bastante difícil. Cuanto más alejados tengáis los brazos, más pesa. O sea, eso solo son 14 kilos, pero se notan como si fueran 50 sobre el pecho. Y nada, este ejercicio, como os he dicho, en circuito acelera un poco el metabolismo y tal. Tampoco, yo no hago cardio, o sea que. Y eso es todo, chicos. Así que si os ha gustado el vídeo, poner comentarios de dudas que tengáis y las resolveré en otros vídeos. Un saludo, muchas gracias.